recordarles que como en cada emisión estamos realizando el concurso semanal donde el ganador obtendrá el derecho a una cita gratuita personalizada con un consultor autorizado de CI para elaborar su estrategia jurídica. El concurso ya está abierto desde ahorita, así que empiecen rápido a compartir, a darle like y a comentar y se cerrará a las 11.50. Así que participe y sin más vámonos con las preguntas. 11.50 hora del este. Hora del este, tiempo del este, exactamente. Buen, buen punto, Jesús. Ahora sí, nos vamos con la primera pregunta de YouTube. Tenemos a Ricardo Pequeño Sotelo. Buenos días, una consulta. ¿Hay college en inglés en Quebec? Bueno, Ricardo. Eh... Eh, en algún eh, programa, no sé en qué programa, si me quiere decir los de producción, hicimos lo del programa de mitos, ¿sí? Mitos y Cierto. realidades de Canadá. En ese programa, Ricardo, hablamos de un mito que las personas piensan que porque en Quebec la lengua oficial es el francés, no existe el inglés. Y ahí eh, les explicamos, Ricardo, que Cana eh, Quebec es una provincia totalmente bilingüe. ¿sí? Algunas ciudades son más bilingües que otras, pero en general es bilingüe. Es más, eh, te voy a decir una experiencia que las personas cuando llegan acá eh, vienen a Canadá. Me señor Hernández, yo pensé que por llegar a Quebec iba a hablar francés. Llevo un año y practiqué más mi francés estudiándolo desde mi país que acá. El trabajo 100% inglés. La escuela donde voy es en inglés. Mis amigos es en inglés. La televisión es en inglés. La radio es en inglés. Eh, el que me vende el pan y el que me atiende eh, para la ropa es en inglés. O sea, Ricardo, como si tú llegas con el switch de inglés, vas a encontrar tu universo en inglés. Y están lo que te acabo de decir: todo. Instituciones, las escuelas, todo, todo es en inglés. Obvio que sí lo hacía en inglés. De hecho, uh, una de las universidades principales de Quebec a nivel mundial reconocida, la Universidad McGill, yeah. varios colleges también son reconocidos a nivel mundial, son en inglés. Ok, well, eh, la respuesta está dada ahí. <laughs> eh, Ricardo, es okay. solamente es cuestión de conocer. Ahora, si tú lo quieres aplicar para un programa de residencia, sería bueno que veas cuál sería la estrategia a seguir. Pero, eh, mira, fue el martes 2 de febrero. Me están diciendo mitos, mitos de, de Canadá. levete de esa situación, Ricardo, y te darás cuenta que eh, aquí es una cuestión totalmente bilingüe. Ahora, si tú cambias el switch a inglés y le dices, Sorry, I don't speak in English. Yo hablo francés, Ricardo. Ahora si sí, todo va a ser en francés en la misma ciudad. Cambias el switch, la televisión la puedes tener en francés, radio en francés, amigos en francés, el da, la tienda, el que te ayuda a, a comprarte y medirte la ropa, le dices, ah, je parle y te la cambian en francés. Así es que, y la escuela, también hay escuelas en francés, de hecho hay escuelas donde dicen, los de la derecha son los cursos en inglés y los de la izquierda son los cursos en francés. Ricardo, bueno, creo que eh, conociendo un poquito más ya te puedes dar visualizar la situación. Claro, yes. sí. Siguiente pregunta de Javier Molina. Hola Jesús y Wendy, espero estén fenomenal. Sí, lo estamos, muchas gracias. <laughs> Mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que los colombianos no necesitamos el LMIA para ir a trabajar? Javier, eso es una verdad, no necesitan validar un empleo, es decir, que la empresa canadiense diga, mm, tengo yo que eh, eh, justificar ¿Por qué quiero traer un extranjero, digámosle colombiano, y si aquí hay muchas personas que podrían tener el empleo o a lo mejor no? Hay que hacer un estudio de mercado. Tiene que ser la empresa, por eso es que las empresas a veces no es una, una oferta de trabajo, no, es solamente un estudio de mercado que le pide el gobierno canadiense, porque la ley es muy clara: los trabajos son para los canadienses, no para los extranjeros. Quiere traer un extranjero, empresa, déme un estudio de mercado, de capacidad financiera, y entonces le apruebo a un extranjero. Bien, en este caso, eh, Javier, es cierto, pero con una simple carta de trabajo puede ser porque estás en Tratado de Libre Comercio, pero en el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Canadá hay un listado de profesiones, Javier, y en ese listado casi son solo ingenierías, algunas áreas particulares, no todas las profesiones, primer lugar. Segundo lugar, Javier, que la empresa te tiene que dar un salario medio canadiense. Y ahí está el problema. ¿Qué empresa te va a dar un salario medio canadiense cuando a lo mejor tu experiencia no es canadiense y quieres una empresa? Y Dice, señor, yo quiero, usted me da un trabajo, perfecto. Yo soy colombiano porque está todo libre comercio. Está mi profesión en la lista en demanda. No necesito el estudio de mercado que usted tiene que hacer, que le cuesta mil dólares, pasar horas para justificar ante el gobierno solo para que me dé un empleo a mí. Pero puede darme mi trabajo con una simple carta. Pero, pequeño detalle, como que usted me dice que para iniciar me da. Eh, 20 dólares la hora, pero es que la mediana canadiense de mi puesto está en 30 dólares la hora, ah, señor Javier. Pero espérame, yo no le voy a dar 30 dólares la hora, eso se lo doy a mi, mi personal que tiene ya 5 o 7 años en la empresa. ¿Cómo que usted le doy 30 dólares la hora como alguien que lleva mucho tiempo trabajando acá, se los doy en unos años, no, 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 pero déme 30 a la hora porque si no estoy en la mediana canadiense, no me van a dar mi visa de trabajo. Eso es lo que hay que verificar Javier que sí estás pero tendrías que ver si realmente la empresa estás exento y la empresa te va a dar el salario promedio medio canadiense bueno Javier mucha suerte en tus búsquedas si no busca otra estrategia para poder estar aquí en Canadá vamos con de YouTube tenemos a María Vázquez ay mira es el nombre de mi mamá ah, comenté, María Rivera es tu mamá? ¿Qué está, preguntando? ¿Qué está haciendo mi hija? ¿eh? María Vázquez eh, saludos buenos días yo puedo tomar un préstamo en mi país para irme a estudiar a Canadá? María, eh, sí y no. Sí lo puedes pedir un préstamo en el sentido de que depende cómo va a presentarse para el estudio. De principio te diría eh, que el gobierno canadiense quiere saber que María tiene las economías para poder venir a Canadá. Más no que está pidiendo dinero prestado porque significa que no tiene la capacidad financiera. Entonces significa que técnicamente no puede ser el gobierno cuando te pregunten, ¿no? ¿de dónde salió este dinero, señora María? Pero pues, si mira aquí el anexo la copia. Al no ser que sea un préstamo, por ejemplo, de tu familia, si tu familia te está dando un préstamo, eh, en este caso, si la familia te hereda, te da una cuestión de una transacción bancaria. Entonces sí, porque yo declaro que a mi hija yo le doy su parte de su herencia en tantos eh, miles de dólares. Wow. O bien, si es un préstamo, también hablemos de instituciones que ya formalizadas dan para estudios y ¿Eh? quienes dan como préstamos para estudiar al extranjero. En este caso, tendría que ser específicamente si es que se logra hacer una transición y que es para el estudio. O que es como un dinero que ya tienes, algunos tienen ya como una cuenta de ahorro, y entonces bajo esa cuenta de ahorro, bajo mis, digamos, eh, pensiones o lo que ustedes quieran de ahorros que hice, me van a prestar para estudiar. O sea, en el fondo no es que estoy sacando mi dinero, sino es que es bien un préstamo. Ahora, si sacas claramente un préstamo bancario que dice que usted le hipotecó la casa y entonces está sacando para el dinero, pues puede que mismo pase, pero si es que es de la casa que usted tiene. Lo ideal, María Vázquez, es que se presente no como un préstamo de cero, sino como un préstamo para un fin específico y dependerá cómo se explique porque si es un préstamo como condicionado, también, por ejemplo, algunos las becas pues hay una condición y entonces tampoco te permiten tener residencia, porque si vas a ser residencia después, pues la señora María, pues tiene que cumplir su condición de préstamo o de beca, entonces posiblemente no se le pueda dar tampoco la residencia. Hay que tener cuidado cómo se presenta esto, pero en general lo ideal es que lo presentes como un dinero tuyo que tú tienes, mismo si te lo prestaron, que te lo regalaron, y ligado a una cuestión de educativa específicamente, no de un préstamo general. Y bueno, le recordamos que como todos los sábados realizaremos el concurso para obtener una cita personalizada con un consultor de CI para elaborar su estrategia jurídica y darle la posibilidad de lograr emigrar a Canadá. La dinámica es la misma de siempre. Participará con el post de ayer en Facebook de like, comente y comparta. Vamos con otra pregunta, mi querido Jesús. Sí. De YouTube tenemos a Carmela Nos, uh, Inos. Saludos. Inostrosa. Inostrosa, inostrosa. inostrosa. Saludos y gracias. Quisiera que hablaran sobre los inversores inver, inve, inve, Inversionistas, in, inversionistas inmobiliarios. inmobiliarios. Es una forma para emigrar. ¿Cuánto debería ser la inversión básica o cuántos inmuebles se deben comprar? Bien, eh, eh, Carmela, la palabra inversionista es un poco ambigua en el sentido de que inversión para ti, dice, yo tengo un capital, yo lo invierto en un inmueble y entonces yo voy a poder eh, tener el beneficio de una residencia. ¿Cuántos tengo que comprar o qué tengo que hacer? Esa es la parte ambigua de la palabra, uh, Carmela. Porque para Canadá, invertir, el programa de inversionista, no significa eso. Para el gobierno canadiense, la palabra inversionista es que... Tú le des tu dinero al gobierno canadiense, o sea, no inviertes en un inmueble, inviertes en el gobierno canadiense, que depende de la provincia, hay programas, al día de hoy debes de, de probar que tienes eh, cerca de 2 millones de dólares en bienes, que posiblemente si tienes varias propiedades, Carmela, pues tienes la capacidad de decir, oh, si sumo todo esto en papel, suman 2 millones. Y entonces dices, yo quiero ser residente y gracias a mis bienes que tengo, yo estoy dispuesta a invertirles a ustedes, gobierno, dar mi dinerito y se lo doy directamente, que puede comenzar con 350 mil dólares, que yo le doy a usted, yo invierto en el gobierno y el gobierno me dice gracias a esa inversión vamos a hacer un cambio y le doy yo una residencia. Pero en el fondo, te costó tu residencia, Carmela, que esas 350 mil dólares, en otras palabras. O sea, no fue nada gratis. Esa es la palabra de inversión. Ahora, tú me estás hablando de otra cosa, no estás hablando del programa migratorio. Pero tú dices, bueno, es que si yo invierto en un inmueble en base a la residencia, pues como acabas de ver, no. Eh, Carmela, eh, eh, Carmela eh, la, eh, si tú inviertes en uno, dos o tres o cuatro eh, inmuebles, no. Al no ser que esto lo tomes como un negocio, como una empresa, entonces ya no eres inverso, inver, inversionista, eres empresario. Es muy diferente, Carmela. Ahora, como empresario, Carmela, tú puedes abrir varios negocios, varias, varias, comprar varias, varias propiedades. Pero eh, el negocio será que tú también des una mano de obra en Canadá. Ahora, dime Carmela, ¿cuántos negocios necesitarías para contratar a tiempo completo un administrador o alguien de limpieza? Pues depende, si compras un edificio a varios condominios, pues entonces sí necesitas una persona a tiempo completo. Este es un empresario. El empresario es el que va a vivir de sus rentas, que va a dar una mano de obra, pero ese es un programa que se llama empresario y ahí depende también cada provincia cómo se va a aplicar. En general, Carmela no existe un programa que dices, bueno, compro una propiedad o dos propiedades, dos propiedades, deme la residencia. No. De hecho, los negocios funcionan muy bien, puedes invertir todo lo que quieras aquí, pero no tienes derecho ni siquiera a abrir la puerta de tu negocio, ¿por qué? Porque necesitas un permiso de trabajo. Al no ser que si tienes un negocio, lo transfieras en otra categoría, que es Uh, eh, inversionista de tratado de libre comercio. Ahí sí, tienes que tener mínimo de 120 mil dólares, pero es un negocio que vas a abrir más no comprar un inmueble aquí, que por cierto, los inmuebles, Carmela, te quiero decir que son muy buenos, muy rentables sí. y se vende muy bien y tienes una alta rentabilidad en dólar canadiense. Uh -huh. ¿Por qué crees que este país está lleno de...? Uh -huh. Es más, le han puesto frenos a la gente inversionista extranjera en inmuebles. Uh -huh. Porque se está sobrecalentando la economía. Muchas personas compran y venden, compran y venden, mismo extranjero. Los chinos, los que sobrecalentan esto. Ay. Y realmente, ya, por ejemplo, en Vancouver, ya dijeron: no, 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 señores, si usted es extranjero, no puede usted ya comprar, a no ser que sea residente. Y si compra como extranjero, tiene un. Un tax importante que ah, sea, no me conviene. Lo que es Toronto y Vancouver, al día de hoy hay frenos. Todavía Montreal, Calgary y otras ciudades no tienen frenos. Puedes comprar al mismo precio que extranjero pero ya no puedes tú comprar a, en, otra, en Toronto, Vancouver, porque si no, no, Carmela, usted es extranjero, usted va a comprar un inmueble, quiere ganar bien al otro año que lo revenda con un 5, 7, 10% de ganancias, no lo puede hacer como extranjero. Entonces, bueno, esa es la cuestión, digamos, ya práctica. Pero bueno, eh, te di una información, creo que importante, Carmela. No eh, <coughs> es por ahí, si quieres puedes sacar una consulta para saber cómo obtener la residencia de otra manera. Es Orlando Jaramillo. Gracias. Una consulta. Soy colombiano y vivo hace siete años en Chile, en la capital, y deseo viajar a Canadá y trabajar. ¿Ustedes me pueden asesorar? Eh, bien, Orlando, por supuesto que sí podemos asesorarte. El día de hoy vamos a darte una información general. No es una información eh, legal para la cual tú te puedas apoyar es en la tramitación, ya que eh, no estamos haciendo una consulta. Para hacer una consulta personalizada, pues ya tiene la responsabilidad de lo que estamos informando. Por el momento, de, en grandes líneas, Orlando, eh, si tú eres eh, colombiano y, y vives en, en Chile desde hace uh -huh. siete años, la primera pregunta, Orlando, es que. Si estás en Chile, el estatuto es importante. No se puede hacer un trámite para Canadá si es que tú no estás en un país legal. Me imagino que estás legal, pero si estás como residente permanente, es un factor importante, ya que si tú no tienes un establecimiento, un permiso mayor a un año en Chile, pues podría la, la tramitación no realizarse, ya que eh, tu país de origen es Colombia. Entonces, recuerda que cuando una persona viene acá de manera temporal, estudiar, trabajar o de turista simplemente, necesitamos, Orlando, que pruebes que vas a regresar a tu país de origen. Por eso es que preguntamos, bueno, ¿y cuál es tu país? ¿Es que es Chile el que vas a regresar o va a ser Colombia el que vas a regresar? Entonces, si tienes una estabilidad en Chile y tienes más de un tiempo de un año ahí, o de residente permanente chileno, no hay ningún problema. Si fuera el caso, entonces no se podría hacer la tramitación desde Chile, ya que no te la van a aceptar. Segundo punto importante, Orlando, es que si tú eh, vienes a Canadá, había que buscar una forma para que te encuentres acá, la forma para poder trabajar la mayoría de las personas, lo más viable es que te hagas residente permanente. Ya que si estás al exterior, eh, tú no tienes a lo mejor la facilidad de contactar a un empleador, hay mucho trabajo en Canadá, pero los empleadores tienen que justificar eh, en un estudio de mercado por qué quieren contratar a Orlando y no a un canadiense. Entonces las empresas dicen, bueno, aparte que me cuesta tiempo, me cuesta dinero. Pues no sé si realmente Orlando, que me escribió o nos hablamos, realmente saldrá la pena para mi empresa. Entonces, es complejo que se te haga una oferta de empleo, al no ser que tengas una habilidad específica, una alta demanda, que los empleos dicen: No, 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 yo quiero que Orlando venga sí o sí, porque sin él mi empresa no avanza. Meter un trabajador más, no siempre, pero un trabajador esencial, sí lo haría en Orlando. Entonces, eh, por eso es que es más fácil que te hagas residente permanente. Ahora, ¿cómo hacerse residente permanente? sería la pregunta eh, hay varios programas eh, eh, si ves las cápsulas de las provincias que tenemos pero la mayoría Orlando va a ser que tú tengas un permiso de trabajo y el permiso de trabajo lo vas a lograr a condición en casi en la mayoría de los bueno sin ningún problema, digámoslo así, si vienes a estudiar en Orlando. Entonces, como verás, hay que hacer una estrategia, porque si a lo mejor depende cómo esté tu inglés o tu francés, eh, tu edad, tu título profesional, podríamos entonces orientarte, sea para trabajador calificado, para alguna provincia, sea. Por eh, estudiante, y entonces se podría hacer la mejor eh, estrategia para ti. Pero bueno, espero haberte dado unas ideas, Orlando, para que puedas eh, profundizarlas. Y si deseas, y si haces like, ¿verdad? Y puede ganarse una consulta especializada claro que gratuita. Sí. Claro que sí, ya lo saben. Esa es la ventaja de tener la oportunidad de ganar la consulta gratuita. Así Jesús puede in, ir más a fondo con su caso. ¿Verdad, Jesús? Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. Es Sara Lince: ¿Cómo conseguir trabajo? Tengo 51 años y soy de México. Gracias y saludos. Eh, señora Sara, eh, la cuestión de la edad en sí no es el problema para el trabajo, porque no hay una discriminación en cuanto a su edad. El problema sería acá en ver, uno, sus habilidades. ¿Qué competencias tiene usted? Lo segundo, el nivel lingüístico que tiene para poder trabajar. Si no se habla inglés eh, o no habla francés, no va a poder trabajar. Uh, entonces deberíamos nosotros pensar hacer una estrategia que a la mejor como también habíamos hablado anteriormente con Orlando había que ver cómo usted podría entrar y podría ser a la mejor quizás como uh, estudiante si, si fuera el caso o sea, se daría una situación más eh, clara de acuerdo a sus necesidades sus tiempos sus características señora Sara. Pero, uh, ¿qué le podemos decir en este instante? Pues solamente tendríamos que saber más sobre su contexto. Hay algunos que yo no le recomendaría eso, señora Sara, que se viene a la aventura porque los mexicanos no necesitan un visado. Es un, un ETA, Electronic, Electronic Travel Authorization, que le va a permitir entrar a Canadá. Así es que, um, pues, señora Sara, eh, si desea una consulta, podríamos hablarlo más en detalle y, y ver su perfil siguiente pregunta nos vamos a YouTube es Brian Alonso Sáenz Muñoz hola saludos desde Bogotá quisiera saber qué tanta demanda tiene el odontólogo en Canadá y qué requisitos piden para poder ejercerla eh, Bryan eh, Bryan Alfonso mira la odontología acá es una de las profesiones consentidas uh -huh. sí como los médicos eh, porque el sistema de salud uh, de ayuda a que los canadienses tengan mayor uh, servicio odontológico. Por ejemplo, los niños, todos los niños canadienses gratuitamente van al dentista, uh -huh. lo paga el Estado. Se necesitan odontólogos. Entonces, uh, no recuerdo bien la edad ahorita, pero todos los niños van uh, gratuitamente. ¿Sí? Siguiente, cuando tú estás trabajando, la mayoría de las empresas tienen seguros, entonces, quien paga el servicio odontológico es el seguro, no lo mm -hmm. pagas tú. Entonces, eh, el servicio odontológico, pues, obvio, tiene mucha demanda, ¿sí? Eh, además, hay un, la, la, una tercera parte, ya casi la mitad de la población canadiense tiene desde la tercera edad, entonces, tiene que tener siempre un cuidado en sus, en sus eh, prótesis dentales, etcétera. Bueno. El asunto no es el, el trabajo. Casi Brian nunca ha sido el problema aquí. El trabajo no solo en la autoría, en varias áreas. Además, que te diré por qué es consentida, porque ganan muy bien. Sí, yo tengo un dentista que me comentó que está ganando medio millón de dólares al año. O sea, un ingeniero en sistemas, alguien que es muy bueno, gana 150 mil, un buen salario, 200 mil, un buen salario, ya, súper bueno, pero oiga, me, dos, eh, 500 mil dólares al año, Brian, es súper bien pagado. Uh -huh. Ahora, pero para que tú ganes ese salario, Brian, tendrías que pertenecer a la orden de odontólogos. Y para pertenecer a la orden de odontólogos, pues de primera tendrías que ser residente permanente, segundo, pasar los exámenes, que yo tengo varios eh, eh, dentistas que conozco que son latinos y son colombianos, y tienes también que tener eh, lo que le llamamos las equivalencias o hacer casi, casi una parte de tu carrera aquí en Canadá. Entonces, Brian, es factible el trabajo, bien pagado. Pero tienes que pasar por un proceso eh, que pues eh, algunos eh, que no son precisamente odontólogos, que son que hacen prótesis o que son higienistas, que hay otras, muchas categorías, eh, comienzan por ahí mientras van a lograr paralelamente su eh, título de odontología.